Delmi, aquí estamos en casa de niña Leticia. Lamentablemente no la encontramos, pero está su hija, Ruth. Ruth, en representación de ella, va a recibir todo lo que estás viendo en esta oportunidad, que son granos básicos, que es frijol, arroz, sal, huevos, harina, aceite, pan, Leche. leche, papel higiénico, café, sal. Bueno, entre otras cosas. ¿Qué le va a decir a Adelmo. Delmi? Bueno, pues primeramente saludándola y esperando que Dios la bendiga por tan noble gesto que ha tenido con mi mamá, más que todo, ¿verdad? Porque ella sabe lo mejor cómo han sucedido muchas cosas, pero ya el pasado ha quedado atrás y aunque duele recordar, pero aquí estamos y gracias a Dios mi mamá se encuentra bien, ahorita anda por la iglesia, ella no ha dejado de congregarse. Entonces, pues yo de antemano le agradezco y Dios la va a bendecir grandemente por el gesto que ha tenido con mi mamá, más que todo, ¿verdad? Y esperamos seguir la comunicación. Yo no le he hablado sinceramente por pena, porque uno siempre tiene temor, ¿verdad? Sí. Pero saber cómo está y todo eso, ¿verdad? Pero me alegro grandemente y gracias nuevamente, Niña Delmi, que Dios la bendiga. Va a recibir múltiples bendiciones de parte de lo alto, porque lo que ha hecho lo ha hecho con una persona que sinceramente no es porque sea mi mamá, pero es una. Agradecida. Sí, así es, un agradecimiento Bueno, grande. muchas gracias, Ruth, y desde acá, desde Zapotitán, ¿verdad? Sí, de Zapotitán. Me despido para todos ustedes, Jason Galvez.